Introducción a la raza Brahman Gris: características y origen. Bienvenidos al fascinante mundo del ganado bovino y, en particular, a la raza Brahman Gris. Si estás interesado en aprender sobre esta excepcional raza de ganado de engorde, has llegado al lugar indicado. En este video, te llevaremos a un viaje informativo donde descubriremos las características únicas y el origen de la raza Brahman Gris, una de las más destacadas en la industria ganadera el origen de la raza brahman gris se remonta a los estados unidos en el siglo xix los primeros ejemplares de esta raza fueron desarrollados a partir de cruces selectivos entre ganado cebú proveniente de la india y diversas razas de ganado europeo la adaptación al clima y las condiciones del continente americano fue una prioridad en el desarrollo de esta raza los criadores buscaban un ganado resistente capaz de prosperar en ambientes calurosos y adversos así como de tolerar enfermedades comunes en otras razas características de la raza bramán gris. La raza bramán gris se destaca por una serie de características distintivas que la hacen sobresalir en la industria ganadera. Veamos algunas de las más importantes. Rusticidad y adaptabilidad. Una de las principales ventajas de la raza bramán gris es su alta rusticidad. Son animales adaptados para resistir climas cálidos y condiciones extremas, lo que los convierte en una opción ideal para regiones con temperaturas elevadas. Tolerancia a enfermedades, esta raza ha demostrado una sorprendente resistencia a muchas enfermedades que afectan a otras razas de ganado. Su sistema inmunológico robusto los hace menos propensos a contraer enfermedades comunes, lo que reduce la necesidad de tratamientos costosos. Eficiencia en la conversión de alimentos, el ganado de la raza Brahman gris posee una habilidad natural para convertir el alimento que consumen en carne. Esto se traduce en una eficiencia excepcional al momento de engordarlos para su comercialización. Tamaño imponente. Los ejemplares de la raza Brahman gris son conocidos por su tamaño imponente. Su estructura ósea fuerte y su musculatura bien desarrollada los convierten en una opción atractiva para la producción de carne. Temperamento tranquilo. A pesar de su imponente apariencia, estos animales tienen un temperamento generalmente tranquilo y dócil. Esto facilita su manejo y cuidado, lo que es una ventaja tanto para los productores como para el ganado mismo. Longevidad. Los animales de la raza Brahman gris suelen tener una vida útil más larga en comparación con otras razas, lo que representa una inversión a largo plazo para los criadores. Resistencia a parásitos. Otra característica valiosa de esta raza es su resistencia natural a parásitos, lo que disminuye la necesidad de tratamientos antiparasitarios frecuentes. Habilidad maternal. Las hembras de la raza Brahman gris exhiben una excelente habilidad maternal, lo que favorece la crianza exitosa de sus crías ahora que hemos explorado las características sobresalientes de la raza bramán gris es esencial conocer cómo su crianza y manejo pueden contribuir a una exitosa producción de carne veamos algunos aspectos clave a tener en cuenta al criar esta raza con fines de engorde crianza y manejo del ganado bramán gris la crianza y el manejo del ganado bramán gris son aspectos cruciales para garantizar un desarrollo óptimo y una producción de carne exitosa a continuación presento algunas recomendaciones para lograrlo Selección de reproductores: Es fundamental elegir reproductores con características genéticas deseables. La selección cuidadosa contribuirá a una mejora continua de la calidad del ganado en cada generación. Alimentación balanceada: Proporcionar una dieta equilibrada y adecuada para cada etapa del desarrollo es esencial para maximizar la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Control sanitario: Aunque la raza Brahman gris es resistente a muchas enfermedades, el control sanitario periódico sigue siendo crucial para mantener un hato sano. Infraestructura apropiada, es importante proporcionar refugio y sombra para proteger al ganado de las inclemencias del clima, especialmente en regiones calurosas. Manejo adecuado, el manejo diario debe realizarse con cuidado y paciencia, utilizando métodos respetuosos y de baja tensión para evitar el estrés en el ganado. Plan de vacunación, implementar un programa de vacunación adecuado protegerá al ganado de enfermedades específicas y contribuirá a mantener una población saludable. Agua limpia y accesible, asegurar un suministro de agua limpio y constante es vital para mantener la hidratación y bienestar del ganado. Recuerda que la crianza de ganado bovino requiere de un enfoque integral y compromiso constante para obtener resultados óptimos. Ahora que conoces las características y el manejo adecuado de la raza Bramán gris, es hora de explorar sus ventajas y desventajas. Ventajas de la raza Bramán gris. Rentabilidad. La eficiencia en la conversión alimenticia y la habilidad para ganar peso rápidamente hacen que el ganado bramán gris sea altamente rentable para los productores de carne. Adaptabilidad: La capacidad de esta raza para adaptarse a diferentes climas y condiciones ambientales la convierte en una opción versátil para la cría en diversas regiones. Longevidad productiva: Los animales de la raza bramán gris tienen una vida productiva más larga, lo que disminuye la necesidad de reemplazarlos con frecuencia. Resistencia a enfermedades, su sistema inmunológico robusto reduce los costos asociados con tratamientos médicos y medicamentos. Calidad de carne, la carne de esta raza es conocida por su marmoleo y terneza, lo que la hace apreciada por los consumidores. Desventajas de la raza bramán gris. Tamaño y peso, su tamaño imponente puede dificultar su manejo para algunos productores, especialmente aquellos con instalaciones no adecuadas. Madurez sexual tardía, algunos ejemplares pueden alcanzar la madurez sexual en una etapa más tardía, lo que puede afectar la eficiencia reproductiva. Competencia en el mercado. Debido a su popularidad, el mercado de la raza Bramán gris puede ser competitivo, lo que puede influir en los precios. A pesar de las desventajas mencionadas, la raza Bramán gris sigue siendo una elección valiosa y confiable para la producción de carne de alta calidad. Su capacidad de adaptación y su excelente eficiencia de conversión alimenticia hacen de esta raza una opción sólida para los ganaderos enfocados en el engorde de ganado. Preguntas frecuentes sobre la raza Brahman Gris. ¿Cuál es el origen de la raza Brahman Gris? La raza Brahman Gris tiene su origen en los Estados Unidos, donde fue desarrollada a partir de cruces entre ganado cebú de la India y razas europeas. ¿Cuáles son las características distintivas de esta raza? La raza Brahman gris destaca por su rusticidad, tolerancia a enfermedades, eficiencia en la conversión de alimentos, tamaño imponente, temperamento tranquilo, longevidad, resistencia a parásitos y habilidad maternal. ¿Es adecuada para regiones con climas calurosos? Sí, esta raza es altamente adecuada para regiones con temperaturas elevadas debido a su adaptabilidad al clima cálido. ¿Cuál es la principal ventaja económica de criar ganado Brahman gris? La principal ventaja económica radica en su eficiencia en la conversión alimenticia, lo que reduce los costos de alimentación y acelera la ganancia de peso. ¿Es fácil manejar el ganado de esta raza? Sí, a pesar de su tamaño imponente, el ganado Brahman gris tiende a tener un temperamento tranquilo, lo que facilita su manejo y cuidado. En resumen, la raza Brahman gris es una opción destacada y altamente recomendada para los productores de carne que buscan ganado de engorde eficiente y resistente. Su origen y desarrollo meticuloso en los Estados Unidos le han otorgado características distintivas que la hacen sobresalir en la industria ganadera. Esta raza no solo posee una alta tolerancia a enfermedades y resistencia a parásitos, sino que también es capaz de adaptarse a diversos climas y condiciones. Su habilidad para convertir el alimento en carne de calidad y su temperamento dócil son atributos valiosos para cualquier ganadero. Esperamos que este video haya respondido a todas tus preguntas y te haya proporcionado una visión completa de la raza brahmán gris y sus ventajas en la producción de carne. Recuerda que, al elegir una raza para tu hato, siempre es esencial considerar tus objetivos y el entorno en el que criarás el ganado. Buena suerte en tu aventura en la cría de ganado bovino.